La figura de River Plate estará 6 meses fuera de las canchas y no podrá estar con la selección colombiana en Brasil. El volante colombiano Juan Fernando Quintero sufrió una rotura de ligamentos cruzados de la rodilla izquierda en el duelo de este domingo ante Independiente por la Superliga Argentina y será baja por aproximadamente 6 meses. El cafetero tuvo un fuerte choque con un defensa del rojo, lo que lo hizo salir cojeando y entre lágrimas el campo de juego en el segundo tiempo. Su expresión en el banco de suplentes dio luces de que la lesión era grave. Terminado el encuentro, el club millonario dio un comunicado donde confirmó la lesión de Quintero, tras los estudios realizados. Se confirmó que Juan Fernando Quintero sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Con esto, la figura de River Plate se perderá el resto del campeonato trasandino y la Copa América de Brasil con su selección, cortando de golpe los buenos meses en los que estaba marcando diferencias. En sus redes sociales, el volante escribió un mensaje donde le dio gracias a todos los que lo han ayudado a superar a este difícil momento. Gracias a cada uno de ustedes que se tomó el tiempo para enviarme un mensaje, una voz de aliento y de mucha fuerza. Solo quiero agradecer a todos. Esto se cura con amor y fe porque la fuerza ya está porque proviene de Dios, afirmó. Además, adjunto una imagen con un mensaje motivador pensando en su recuperación, no te angusties por nada de lo que ayer pasaste, Dios trae un nuevo tiempo, donde te olvidarás de lo que te causó tristeza. Quintero será operado entre viernes y sábado por Pedro Hansain, el médico del plantel de River. Tras los estudios realizados, se confirmó que Juan Fernando Quintero sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Todos estamos con vos, at Juan Fernando 10.